Bueno, primero tuve que aprender la técnica. Es decir, bueno, entonces, conociendo los conceptos, pues me fui a Italia. Ahí contacté con un restaurador de fresco, que al ser restaurador implicaba el conocer perfectamente la técnica, en Pesaro, Paolo Castellani. Y nada, tuve una relación fantástica con él y allí en su propio taller, pues trabajamos esos pequeños secretos que siempre toda técnica comporta. Conocida la técnica, pues bueno, ya vas trabajando sobre el desarrollo de la misma hasta encontrar aquellos motivos que, por ser más singulares, se adaptan mejor a la técnica por no ir a lo ortodoxo. Es decir, ¿Cuál es la singularidad de tu obra? la técnica es el fresco, es tinto al óleo, a la témpera, a los acrílicos, que es lo que hoy predomina normalmente que vemos todos. No invento nada. El fresco es una técnica antiquísima. Un antecedente son los frescos egipcios, que lo hacían más con técnica, pues, de pigmentos naturales, con yema de huevo, pero inmediatamente después, con los griegos y los romanos, la técnica al fresco es la que se impuso. No había aglutinantes, no había productos químicos, no había colas, no había barnices. Y entonces, sin saber ellos por qué, pintaban de forma que veían que la obra perduraba y se debía a una reacción química. Y la técnica al fresco, pues bueno, por decirlo muy brevemente en qué consiste, pues es la reacción de la cal con el CO2 del aire. Esa cal está mezclada con el material que se imprime sobre la pared y al reaccionar con el CO2 del aire se convierte en carbonato cálcico, que es mármol, y se consolida junto a los pigmentos que has aplicado sobre el material húmedo. Entonces queda cristalizado la superficie de la que acabas de pintar y esa, en fin, es una pintura perdura mucho con una calidad muy superior a la de óleo, que por el tiempo pierde tonalidades y se vuelve gris. Y nos encontramos, por ejemplo, la Capilla Sixtina, que después de 500 años la han limpiado y está como si estuviese recién pintada. Pues simplemente me procuré de buscar un soporte móvil, que es un bastidor de madera, en donde con los preparativos necesarios me permite colocar el engrudo, que es la mezcla de arena y cal, y trabajo sobre ese bastidor de madera. Evidentemente te lo puedes trasladar a casa y colocar en tu salón o en cualquier parte, cuando pues antes tradicionalmente el fresco pues se hacía en catedrales e iglesias y allí estaba y había que ir a verlo. Ahora uno se puede llevar un cuadro a casa. Y esa es un poco la singularidad, es la técnica. Abajo canta el agua, arriba y abajo se me abre el alma. Entre dos melodías la columna de plata, hoja, pájaro, estrella, baja flor, raíz. Y tú, tronco ideal, entre mi alma y mi alma. Arriba canta el pájaro, abajo canta el agua, arriba y abajo se me abre el alma. Entre dos melodías la columna de plata.
sea la estrella el trino.